Hola hermanos y hermanas del Sol, deseo compartir con ustedes en esta ocasión lo que es información referente al mes de abril, información astrológica, y es una hermana que se llama Alana Mesineo, y bueno, habla de lo que es el nacimiento del guerrero pacífico. En este mes de abril asistimos a un acontecimiento astrológico de grandes proporciones. Un gran cuadrado en el grado 13 de los signos cardinales, enmarcado por dos eclipses y que encierra en su interior la quinta cuadratura de Plutón y de Urano. Los signos cardinales representan aspectos fundamentales en nuestra vida. Aries, el yo, mi iniciativa. Cáncer, mi casa, mi familia. Libra, es mi pareja y mis relaciones. Capricornio tiene que ver con mi carrera y mi vocación. Los planetas implicados son todos masculinos y guerreros, cada cual a su manera. Plutón, cambio implacable. Urano, cambio súbito. Marte, acción. Júpiter, expansión. Es posible que en este mes nos encontremos súbitamente sumergidos en la tristeza y la nostalgia. Tenemos unos planes que comenzaron a tomar vida hace poco y de pronto surgen acontecimientos inesperados que parecen cortarnos el camino. Muchas veces esta tristeza viene para que podamos permitirnos llorar por toda la libertad que no nos hemos concedido y sentir en privado la rabia que es previa a la expresión del poder. La gran ventana pide alineamiento, compromiso y sobre todo presencia. Ahora mismo estamos atravesando los momentos de preparación. Se trata de saber si estamos preparados realmente, si somos capaces de pasar por un periodo de incertidumbre y de falta de claridad. Aquí van los cuatro acontecimientos mayores de abril, para que tomemos nota. 15 de abril, el eclipse lunar a 25 de Libra. Este eclipse prepara el escenario. Muchos de nosotros estamos ahora haciendo un balance de actitudes erróneas que pueden arruinar relaciones significativas y crear obstáculos para el cumplimiento de nuestros sueños. El 21 y el 22 de abril hay una quinta cuadratura de Urano y Plutón. La quinta puja en el proceso de parto de nuestro yo, de nuestro nuevo yo, constructor y creador, responsable de nuestra nueva tierra. La cuadratura de Urano y de Plutón nos muestra que no es negando la realidad de ahí afuera que creamos nuestra vida. Es mirando de frente lo que está desplegando para luego centrarnos en los recursos para resolverlo. El 23, 24 de abril hay una cruz cardinal exacta en el grado 13 de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Como sabemos, el número 13 es un número místico. Recordemos que, bueno, se ha satanizado, pero el número 13 eran 12 apóstoles y Cristo el 13. La cruz cardinal es como una ventana de paso obligado que nos muestra nuevas perspectivas. Los planetas protagonistas son Plutón, Urano, Júpiter y Marte. Los signos cardinales son pioneros
Y los pioneros siempre tienen prisa por producir el cambio. La paciencia brilla por su ausencia y todos quieren pasar al mismo tiempo. El cielo nos está hablando de una preparación para la acción, ya que los cuatro planetas implicados son masculinos, cada uno guerrero a su manera. Los cuatro van a querer actuar y todos al mismo tiempo. El 30% de la población mundial tenemos planetas en los signos cardinales y esto aumenta el efecto mariposa de la configuración. El gran cuadrado intenta repartir las energías que buscan salida, pero que no la encuentran. Cada vez que accionamos sin conciencia, esto es muy importante, en uno de los sectores de vida implicados que se acaban de mencionar, los otros se muestran caóticos. Es un efecto dominó. Un gran cuadrado se parece mucho a un corral cósmico. Puede activar memorias de frustración, desazón e impotencia. Desde estos días estamos ya frente a escenas que nos muestran nuestro lugar en nuestras relaciones, especialmente la relación íntima. Nos evidencian de qué manera estamos siendo avaros con nuestro amor. Agradecimiento o espíritu de colaboración y cómo podemos reorientar nuestra actitud para que nuestros nexos con los demás se hagan más ricos y nutrientes para todos. Abril es una llamada a una toma de responsabilidad por nuestras actitudes, ya que es necesario saber con qué contamos antes de saltar a la acción. Debemos pensar y pensar con el corazón. Esto comenzará a verse despejado a partir de junio, pero abril será el mes de mayor desafío. Y esto no es para que entremos en pánico, es simplemente para crear conciencia. El gran cuadrado es el final de la apatía, mucha apatía que todos tenemos en diferentes niveles. Es muy importante la exactitud del aspecto en el grado 13, como había comentado. Grado fijo de los signos cardinales. El grado 13 habla de las energías de la nueva tierra, como el calendario maya 2013, el empiezo. El 13 fue demonizado por el paradigma dominante, pero el 13 representa una nueva energía. Lo que parece, aparece cuando termina el ciclo 12, símbolo del calendario gregoriano, que como sabemos es un falso calendario impuesto, que está basado en la egolatría. Si se ponen a ver por los meses, los nombres no coinciden, no está sincronizado. Puede haber un desbloqueo de los chakras superiores y un despertar masivo. Esto ya se está notando y cada uno lo estamos notando en nuestra vida. De la noche a la mañana, algunas personas están atisbando en sus casas las otras dimensiones con los ojos abiertos. La gran cruz es en sí misma una aceleración que nos encerrará en un corral para enfrentarnos con nuestras actitudes. Es un salón de espejos. Tenemos que ver esa sombra. Lo que nos molesta de los demás es algo que tenemos. Es un concepto difícil de entender, pero así es. Lo que nos choca, nos checa. Sobre todo con las que necesitamos dejar, con las que hemos de desarrollar para crear la vida que estamos proyectando. Es un renacer. Es como el arquetipo 6 de los mayas, Simi.
que es la muerte, pero es nacimiento, soltar todo eso que ya no nos sirve. Especialmente todos esos deseos, aceptar lo que es. En periodos de emergencia hay personas que se mantienen en calma y personas que se desbordan. Debemos preguntarnos qué tipo de personas somos nosotros. Las primeras son las que encuentran las salidas, las que están en calma. Reaccionamos o respondemos. Reaccionar es negativo, responder es positivo, en el aspecto que no hay ni bueno ni malo, pero viendo. Este es el desafío de abril. Observando las fotos del terremoto de Chile, se puede apreciar la presencia de mucha gente sentados en un estadio. Se puede distinguir la energía centrada de muchas personas. Abril será un encierro para mirar de frente, realmente de frente y sin escapatoria. La realidad que estamos creando constantemente, somos creadores. Creer es crear, crear es crecer. Es un proverbio maya. En lo individual y en lo colectivo. Y nos hará este mes evaluar si esta realidad en verdad está reflejando la más alta versión de nosotros mismos. Si es realmente que estamos caminando el camino. Porque una cosa es hablar, decir cosas bonitas, subir cosas en Facebook y todo, ¿verdad? Y otra cosa es hacerlo. La acción posterior a abril, o la que en abril se despliegue, tendrá que estar en acuerdo con nuestras más altas creencias, con nuestra más alta expresión, dejando atrás los hábitos del consenso. Para comprender esta configuración, vamos a imaginar una escena. Imaginemos que somos invitados a la cena del gran cuadrado. En los últimos meses, digamos, y por salud y convicción, hemos dejado de comer carne. Somos invitados a una cena donde se va a servir carne. Nos gustaría abstenernos, pero irán personas a las que amamos y otras son las que hemos conectado recientemente, con las que estamos comenzando a colaborar. ¿Qué van a pensar de nosotros? Socialmente, esta cena es para nosotros un acontecimiento importante. Decidimos ir y pensamos, voy a comer ensalada. Varias veces, la anfitriona, la cocinera, se acerca con Karen, nos dice que nos va a sacar de esta locura en la que estamos entrando, que nos vamos a desnutrir. ¿Desde cuándo nos hicimos vegetarianos? Y nos comienza a explicar todas estas cuestiones. El olor es tentador, está moviendo profundas memorias familiares y sociales. Algún amigo o pariente hacia el que nos hemos permitido tener pensamientos negativos, podría beber un poco más y mofarse de nuestra elección. Siempre hay alguien, sabemos, que sería el Plutón, que está dispuesto a esto. Esta persona, debemos prestar atención en estas sincronías, podría ser alguien que nos despreció públicamente en el pasado, generando en nuestro cuerpo, en este momento, un inesperado subidón de adrenalina. Podríamos saltar y decirle algo que ya no está conectado con el momento presente, que es lo más importante, sino con nuestro resentimiento por el bullying sufrido en otros tiempos.
Es ese cuerpo emocional que despierta y reacciona, que todos tenemos a diferentes grados, como el maestro Eckhart Tolle comenta. Hemos perdido el control y hemos reaccionado en lugar de responder, como lo comentaba. Inmediatamente podríamos sentirnos avergonzados y frustrados por haber reaccionado públicamente. Después de tantas y tantas meditaciones, ¿de qué sirve estar meditando tanto si seguimos reaccionando? Esto bajaría nuestra autoestima y al día siguiente lo veríamos reflejado en nuestro trabajo y en nuestra salud inmediatamente, porque las enfermedades empiezan en los planos sutiles, emocionales. En síntesis, cualquier acción carente de conciencia podría resultarnos muy costosa. El gran cuadrado produce un efecto dominó, no en línea recta, sino tocando muchos vórtices de nuestra vida. Es por eso prestar atención y estar en el centro. A veces es preferible tener paz que la razón y entrar en conflictos innecesarios, quizá para la otra persona es lo que desean, pero mantenernos en paz. ¿Cómo podemos hacer para salirnos de este tipo de acorralamiento? Venus, silencioso, representando a la diosa, permanece fuera de la ventana, en Piscis, trayendo intuición, compasión y sobre todo la capacidad que cada uno de nosotros tiene a rendirse en todo momento a un poder más alto, a soltarnos, a dejar ir, a amar el presente, que es lo único que tenemos. Si seguimos enfocándonos en el pasado, vamos a tener depresiones y sufrimiento, en el futuro ansiedades y miedos. Aquí y ahora, que es lo único que tenemos. No hay otra alternativa para acudir y mantenernos en comunión con nuestra parte más alta, dándole el mando de nuestra conducta. ¿Controlas a tu mente o tu mente te controla? ¿Respondes o reaccionas? Si reaccionas cada vez que alguien te dice algo, el mundo te controla y no puedes controlar lo que los demás hagan. Solo cómo tú respondes, qué es lo que piensas. Es decir, estar en el lugar donde la vida nos lleva, pero estar atentos, despiertos y encendidos en presencia. Podemos asistir de forma consciente, sabiendo que nosotros mismos nos estamos poniendo a prueba, respirando, poniéndonos curiosos con cada emergencia del momento presente, dejando caer en el espacio del corazón todo miedo o pensamiento negativo, ampliando la sensación a nivel físico del espacio del corazón en expansión. Puede entonces que nos demos cuenta de que estamos disfrutando este encuentro en vez de quejarnos, porque si lo que hacemos en el momento es para buscar una felicidad posterior, nos estamos perdiendo de la vida. Nunca va a llegar. El campo de alta frecuencia de nuestro espacio del corazón puede abrirnos a sentirnos realmente amorosos con nosotros mismos. Esto va a llevarnos a la larga a ver a todos los participantes como uno, con nuestra energía. De ahí puede surgir humor,
suavidad, curiosidad y ternura. Estas frecuencias son más poderosas que las de la rivalidad, el confrontamiento, y tienden a contagiarse. La frecuencia más alta es la que triunfa. Es posible que en este mes presenciemos el milagro de que dos participantes que hasta ahora no se hablaban entre ellos terminen opinando sobre comida e invitándose para un próximo encuentro. Esto puede despertar las memorias de cuando nuestros parientes terminaban abrazados llorando en reconciliación, cuando se encontraban en alguna fiesta de fin de año. Y aunque la experiencia haya generado una alta energía que parezca caerse en los días siguientes, ya habremos tenido la memoria de una nueva manera de operar en la vida, fuera de lo que el paradigma dominante nos enseñó, lo que la mayoría están acostumbrados a hacer, y apoyada en nuestra propia maestría. Es por eso que el autoconocimiento, el conocernos quiénes somos realmente, es tan importante. Creemos que nos conocemos por el simple hecho de habitar el cuerpo, pero no es así. Luz y sombra para integrar. La cruz de brazos iguales, cruz perfecta en este abril, es una redirección de los factores dispares hacia un centro. El gran cuadrado es agotador y nos pone frente al sentimiento de que, hagamos lo que hagamos, si no es desde el centro, desde aquí, la salida no es posible. Por eso no permitas que nadie te saque de tu centro. Tú lo permites, nadie te saca, es como tomamos las cosas. Es preferible retirarse y estar solo en estos tiempos. Abril es la oportunidad para el nacimiento del guerrero pacífico que lleva el corazón encendido como vivencia corporal y extiende este estado de armonía y maestría en su entorno. Para él, para ella y para todos. Esta, la luz de la presencia que somos, es la que habrá de inundar nuestra vida a través de la ventana del gran cuadrado. Luz y bendiciones, gratitud infinita por este bello mensaje de esta hermana solar que nos comparte por Alana Messineo. Hayum Hunapku Eva Maya Eva Ho Kamanik Balan Inlakech.